es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Este fue uno de los, el primero, conjunto con otros dos diputados de Amazonas, como empezaron a agredir. Nosotros no podemos decir hoy que es la defensa de una persona, es la defensa de la institución, por Dios. Es la defensa de esta institución. ¿Y por qué lo digo que es importante? Hermano, aquí todos hemos sido objetos de agresiones, pero cuando nos agreden a nosotros, no nos agreden a nosotros, agreden a la institución. ¿Quién no sabe lo que le han hecho a Guanipa en el Zulia? Por decir algo, lo que le hicieron a Luis Florido, por decir algo, lo que las calamidades que pasa William Dávila cada vez que pasa la frontera. Pero es muy perverso lo que le pasa a José Manuel, que tocó la familia, como le han tocado a la familia a varios diputados, y de manera muy perversa, porque no es solo el gobierno, ojo, también hay francotiradores dentro de la oposición que han atacado la institución. Una vez se me dijo en una asamblea que la hija de Henry Ramos tenía, su yerno trabajaba en PDVSA. Yo le dije, hijo, por Dios, Henry Ramos no tiene hija hembra. Pero esa es parte de esta demoledora acción contra la institución. Atacan a los hombres y también atacan a su familia. Lo que está pasando ahora no es solamente con Olivares, ha pasado con todo. La familia de Julio Borges también ha sido agredida, la familia de muchos diputados. Pero tenemos que tener en alto que esto va a tener un fin que va a concluir. Pero antes de eso, tenemos los que hoy estamos aquí, estar preparados para defender a la familia de los que hoy acosan y nos acoquinan a nosotros. Para nadie es un secreto, y lo digo con mucha propiedad, que cuando estaba la bancada oficialista, una vez tocaron a un familiar, a la hija de uno de los diputados, y se puso como un energúmeno. Como dijo, con mi familia no te meta. Y una vez también le pasó al diputado de poco cabello, cuando se metieron con su hija. Y eso, nosotros desde aquí también tenemos que acabarlo. Y óigase bien, tenemos que acabarlo, porque cuando nosotros nos toque, tenemos que también salir a defender la familia de esa gente. Porque la familia de los políticos no tienen que ver en la política. Y eso tiene que quedar claro. Y nosotros tenemos que ser garante de esto. La familia de los políticos no son responsables de los hechos de los políticos. Cada quien es dueño de su hecho y de sus actos. Y si es cierto lo que pasó con el colega José Manuel, es verdad que él daba la cara, igual que mi persona y la diputada Dinora, que hemos estado enfrentados a la lucha por el problema y el desastre de salud que hay en Venezuela. Hemos sido los que hemos venido planteando la importancia del canal humanitario. Y que vean ustedes que en las acciones de República Dominicana, el año pasado, el único punto que no era político era el del canal humanitario, que cada vez cobra más vigencia que nunca. Hoy, mañana cumple 50 días este desastre en materia de salud, por la cual está siendo acusado la familia de este colega. 50 días y el ministro sigue haciéndose caso omiso, porque no les importa, no les importa la salud de nadie, mucho menos les va a importar la familia de nosotros. Por eso es que tenemos que estar unidos, defendiéndonos a nosotros, a nuestros familiares y a esta institución que le dio mucho y tendrá que seguirle dando. Miren lo que está pasando en el Tamacuro con los indios guarao. Prácticamente se pueden extinguir por dos epidemias que lo tiene. Y es verdad
era José Manuel y mi persona que hemos estado haciendo las denuncias. ¿Y qué no va a decir? Las denuncias que yo hice acerca del general Rotondaro y acerca del ministro de Salud, que en su casa le encontraron 38 kilos de oro puro y que nadie ha podido, ninguna gente ha dado una respuesta. Como en el pasado a la ministra Saber se le encontró suficiente argumento para llevarlo a un juicio y tampoco se le hizo nada. Pero hoy a los familiares nuestros son los que atacan. Hay que decirle al pueblo de Venezuela que la familia de los políticos es sagrada y que yo sí lo digo con responsabilidad. Yo no acuso a la familia de nadie, yo acuso a los que han tenido los malos manejos, y esta asamblea tiene que seguir ese ejemplo defendiéndonos, así como defendimos al diputado Caro, que mantuvieron secuestrado violando el artículo 200 de la Constitución y que al final lo soltaron porque ya no le tenían nada que demostrar. Hoy estamos viendo este reto con la familia de Olivares y es bueno que tengamos y aprendamos, porque no se nos puede olvidar lo que pasó en Amazonas, que por aquí empezaron los tiros a atacar a la institución y a los diputados. Y hoy vean dónde estamos. Por eso, amigos, colegas diputados, pueblo de Venezuela, no se permitan más que nos ataquen a nuestra familia, porque ustedes no saben el sacrificio de ellos y su gran preocupación. ¿Cómo es posible que ni siquiera le permitieron al niño tener un pasaporte? ¿Qué pretendían? ¿Qué pretendían acusando a otras personas que no tienen ninguna necesidad ni ningún compromiso? Eso solamente se hace porque hay maldad, hay odio, hay rencores y hay algo que a nosotros nos preocupa y que tenemos que ocuparnos cuando esto cambie. Y esas cosas es acabar con los rencores que tenemos entre nosotros los venezolanos para ir a una Venezuela próspera, con un futuro grande, pero con lo más grande, que nosotros hagamos respetar las instituciones. Hoy yo no solo pido por Olivares, pido por la institución que debe mantenerse fortalecida. Esperamos que trabajemos como una unidad de cuerpo y que todos seamos uno y que no permitamos que nos vendan a ninguno de los diputados. Yo quería concluir diciéndole al pueblo de Venezuela que los diputados que estamos aquí en la lucha vamos a continuar, seguiremos en la calle denunciando, observando, controlando todos los desastres que hace esta dictadura, porque más temprano que tarde tendrán que pagar, y no solo van a pagar con ellos mismos, sino con los que se han ido, serán perseguidos por los organismos internacionales a los cuales. Por eso les pido, colegas diputados, vamos a mantener la unidad, todos los diputados, y a defender la familia de cualquiera de ustedes. El ataque a la familia de uno es el ataque de todos. Buenas tardes y muchas gracias, colegas diputados, ciudadanos presidentes. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.